Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidas a este nuevo tutorial que va a ser esta borreguita o borreguito. Ahora con este material que es diferente al que hemos estado trabajando. Con este material que se llama chenillé de algodón de la marca Kiki, es de Omega. Trabajé lo que es todo el cuerpo y casi me llevé la bola completa con el cuerpo de la borreguita. Lo que es la cabeza, las patas, las patitas y las orejas, lo vamos a trabajar con el mismo que hemos estado trabajando, los ositos y los ratones. Con este vamos a trabajar lo que es el cuerpecito, la cabeza, las orejas y las patas. Ok, amigas, este es un color, es que aquí no dice el color, nada más dice el número, es 310 por si les sirve el número de color. Y el blanco, este dice color hueso, que es con el que ahora voy a trabajar el cuerpo del borreguito. Este es un tirelete. Miren, ya les iba a decir mentira. Este viene como color rosa, pero se ve como un poco mamey, así, no se ve tan rosita. Que fue con el que trabajé el cuerpecito, ahora lo voy a hacer de este color. Entonces, amigas, espero que les guste la borreguita. En la que guste puede ponerle tantito relleno, pero como son mantas de apego, pues se presta más para que estén así todas flojitas, aguaditas, para que al bebé no le pese. Pero como ustedes, para lo que ustedes la vayan a querer, así es como la pueden hacer. Ok, amigas, entonces pues empezamos con el tutorial. Vamos a empezar a tejer el cuerpo del borreguito por esta parte, por la parte de las patitas. Vamos a hacer, aquí ya tengo hecha una, vamos a hacer la otra para después unirlas. Entonces, amigas, vamos a tejer 10 cadenas. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Cerramos en círculo. Aquí no vayamos a confundir el primer nudito que hicimos, porque queda como cadena, pero no es. Cerramos con un deslizado en círculo y hacemos el primer punto ahí mismo donde cerramos y empezamos a hacer los 10 puntos bajos alrededor de la vuelta. Aquí ya tenemos uno. Dos. 3, 4, nos vamos tejiendo hasta llegar a los 10. Cerramos, ya que tengamos los 10 puntos bajos, cerramos en el primer punto con un deslizado, subimos con una cadena, y hacemos un punto en cada punto de los 10. La tercera vuelta, aquí en la segunda cerramos con un deslizado, así las vamos a cerrar todas las de la pierna y del cuerpo, una cadena, y ahí hacemos un aumento en el primer punto y nos vamos tejiendo los 9 puntos restantes, que tendremos 11 puntos al terminar la tercera vuelta.
La cuarta vuelta, deslizado, una cadena, ahí en el primer punto hacemos un aumento y nos seguimos tejiendo los 10 puntos bajos que tenemos restantes y terminaremos con un total de 12 puntos bajos. Con el aumento y los 10 que vamos a tejer tendríamos 12 puntos. La vuelta número 5 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12. Aquí terminamos la vuelta 5. En el primer punto hacemos un deslizado y subimos con una cadena. La vuelta 6, ahí en el primer punto, hacemos un aumento y nos vamos tejiendo 11 puntos bajos. Al final de la vuelta tendremos 13 puntos bajos. La vuelta número 7, tejemos un punto en cada punto de los 13. Cerramos la vuelta con un deslizado, una cadena, y la vuelta número 8 vamos a empezar haciendo un aumento y a tejer los 12 puntos restantes, que tendremos un total de 14 puntos al terminar la vuelta. La vuelta número 9, tejemos un punto en cada punto de los 14. Y así nos va quedando. Cerramos la vuelta 9 con un deslizado. Perdón, amigas. Y tomamos la otra parte de la pijamita o de las patitas. Y aquí en el primer punto vamos a unir con un deslizado. Perdón. Unimos con el deslizado, hacemos una cadena y aquí vamos a empezar nuestras vueltas. En el primer punto ya uniendo las dos piezas. Y hacemos 1, 2, 3, 4 y nos vamos haciendo los 14 puntos que tenemos en esta pierna, en esta pieza, y los 14 puntos que tenemos en esta otra pieza. Vamos a tener un total de 28 puntos bajos. Cerramos la vuelta en el primer punto de los 28 que hicimos aquí. Hacemos una cadena y ahí empezamos con el primer punto bajo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos. Enseguida hacemos un aumento. Nos vamos tejiendo 13 puntos bajos. Enseguida de los 13 puntos bajos vamos a hacer un aumento y vamos a terminar la vuelta tejiendo 6 puntos bajos y un total de 30 puntos bajos. De la vuelta 12 a la 17 vamos a tejer un punto en cada punto de los 30. Hasta aquí, amigas, vamos en la vuelta número 17. La vuelta 18 vamos a hacer 7 puntos bajos, uno,
3, 4, 5, 6 y 7. Enseguida hacemos una disminución. Nos vamos tejiendo 13 puntos bajos. 1, 2, hasta llegar a 13. Llegando de tejer los 13 puntos bajos, hacemos otra disminución y nos vamos tejiendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos, porque este es el deslizado. Ahora de la vuelta 19 a la 21 vamos a tejer un punto en cada punto de los 28 que nos quedaron. En la vuelta número 22 vamos a hacer un punto, lo marcamos 2, 3 y una disminución. Repetimos alrededor de toda la vuelta 3 puntos bajos y una disminución. Nos quedarán 23 puntos bajos. La vuelta número 23, hacemos un punto, lo marcamos, enseguida hacemos otro y enseguida una disminución. Repetimos 2 puntos bajos, una disminución alrededor de la vuelta. Les van a quedar 3 puntos solos al final de la vuelta, igual que como les quedaron en la vuelta anterior. Y van a tener un total de 18 puntos. La vuelta número 24, hacemos un punto, lo marcamos y enseguida hacemos una disminución. Repetimos alrededor de la vuelta un punto bajo, una disminución. Al final de la vuelta nos quedarán 12 puntos bajos. La vuelta número 25 y última, vamos a hacer 6 disminuciones. 1, la marcamos y nos seguimos hasta completar 6 disminuciones. Al terminar las 6 disminuciones, cerramos con el deslizado, hacemos una cadena y dejamos un pedazo de hilo para unir a la cabecita. Y así es, amigas, como terminaríamos lo que es el cuerpo. Ahora vamos a hacer 2 piezas iguales a estas piernitas de la vuelta 1 a la 9. Las vamos a hacer igual. Cortamos cuando lleguemos a la 9 para decirles cómo vamos a colocar lo que son las manguitas. Es exactamente lo mismo de la 1 a la 9 para hacer las mangas o los brazos. Ya que terminan una de las mangas, vamos a cerrar la parte de acá arriba con 7 deslizados. 1, está un poquito durito. 2, 3, 4, 5, 6 y aquí al final le hacemos el otro, el 7. Y así quedaría cerrada la manga para coserla aquí por un costado.
Igual vamos a hacer la otra manguita para colocarla de este lado, así como aquí. Enseguida, amigas, vamos a hacer las orejitas. El color más claro, que es el blanco, va por la parte de adentro y el beisecito por la de afuera. Entonces vamos a hacer en un anillo mágico, vamos a hacer 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el anillo. Y vamos a hacer un aumento en cada punto. 7. Siempre marcando el primero. Hacemos un aumento. Enseguida hacemos otro. Vamos a hacer en total 6 aumentos. La vuelta número 3 de las orejitas, hacemos un punto, lo marcamos, enseguida hacemos un aumento y lo repetimos esto en toda la alrededor de la vuelta, un punto, un aumento. Al final de la vuelta tendremos 18 puntos. La cuarta vuelta tejemos un punto en cada punto de los 18. Terminando la cuarta vuelta, hacemos un deslizado, una cadena y rematamos. Aquí no hay necesidad de dejar hebra para unir. Entonces vamos a hacer otra pieza igual con el color más fuerte. Ponemos el color más fuerte abajo y el color más claro arriba. Que en el color más fuerte, no le debemos de cortar la hebra. Los ponemos así. Metemos aquí en el color claro y pasamos la hebra de este color por acá y empezamos a unir punto por punto tomando las dos piezas. Nos vamos uniéndola así en todo alrededor. De esta manera. Unimos al final con un deslizado, hacemos una cadena, dejamos hebra para unir, la colocamos en una aguja aquí donde terminamos, juntamos poquito, dos puntos son los que vamos a unir de cada lado. De esta manera, amigas. Aquí lo blanco para después ya unirla
a la cabecita y a tener las orejas listas. Para hacer las patas y las manos, vamos a tejer las primeras cuatro vueltas igual que la oreja. La quinta vuelta volvemos a repetir un punto en cada punto de los 18. Son 2, 3, nos vamos así hasta tener 18 puntos. De la 1 a la 4 igual a las orejas. La 5, hacemos un punto en cada punto de los 18. La vuelta 6 vamos a hacer un punto. Enseguida hacemos una disminución y así nos vamos alrededor de la vuelta, un punto bajo, una disminución, al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. En la vuelta 7 cambiamos a color blanco y vamos a tejer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Cuando terminemos, hacemos un deslizado, una cadena y dejamos hilo para unirlo ya sea en las mangas o en las piernas. Ok, amigas. Y de estas tenemos que tejer 4. 2 para las patitas, 2 para las manitas. Colocamos tantito relleno y los vamos a unir, por ejemplo, al bracito, que ay, aquí me faltó unirlo de acá y ya corté el hilo. Bueno, lo vamos a unir al brazo. A ver, tomamos un punto del brazo, uno de acá abajo, vamos un punto y un punto. Manera, amigas, para unir los bracitos y las patitas a las piernas. De una vez lo dejamos listo. Y así les va a ir quedando hasta llegar acá. Enseguida, amigas, para hacer este corazón, vamos a hacer un anillo mágico. Empezamos con una cadena, un medio punto, un punto bajo, perdón, un punto bajo, hacemos otro punto bajo, tomamos lazada, hacemos un medio punto alto, otro medio punto alto, hacemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Hacemos un punto bajo y un deslizado. Enseguida hacemos un punto bajo, 3 puntos altos. 1, 2, 3, 2 medios puntos altos, 2 puntos bajos, 1,
2. Cerramos aquí en el primer punto. Con un deslizado hacemos una cadena. Cortamos. Y ahora jalamos el del anillo mágico con mucho cuidado. Esconden los hilos y ya está el corazón. Cuando escondan los hilos no se les vaya a jalar mucho, amigas. Y estos pues yo los pegué y a la hora que los pegué traté de que me quede así más marcadito el corazón. Ok, amigas, pues de esta forma los hacemos. Para empezar a hacer la cabeza de la borriguita, en la primera vuelta van a hacer dentro de un anillo mágico 6 puntos. La segunda vuelta van a hacer 6 aumentos que terminarán con 12 puntos. La tercera vuelta van a hacer un punto, un aumento durante toda la vuelta. Van a terminar con 18 puntos. La cuarta vuelta hacemos un punto en cada punto de los 18. La quinta vuelta vamos a hacer un punto, dos y un aumento. Lo repetimos alrededor de toda la vuelta. Dos puntos bajos, un aumento. Al final de la vuelta tendremos 24 puntos. La vuelta número 6, tejemos un punto en cada punto de los 24. La vuelta número 7, vamos a hacer un punto, lo marcamos, 2, 3 y un aumento. Repetimos alrededor de toda la vuelta, 3 puntos bajos, un aumento. Al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. La vuelta número 8, vamos a hacer un punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos bajos y un aumento. Repetimos esto otras dos veces más, lo de 9 puntos bajos, un aumento. Al final de la vuelta tendremos 33 puntos. La vuelta número 9 tejemos un punto en cada punto de los 33. En la vuelta número 10 vamos a tejer 12 puntos bajos. Aquí ya están tejidos, son 12. Y enseguida vamos a hacer 9 aumentos. Es 1, 2, ay, perdón, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aumentos, que en la siguiente vuelta, como se juntan tanto estos aumentos, tenemos que contar que tengamos los 18 puntos cuando vayamos haciendo punto por punto. Y vamos a terminar la vuelta 10 con 12 puntos bajos y un total de 42 puntos. En la vuelta 11 vamos a cambiar a color blanco. Como les decía, amigas, en la vuelta 11 vamos a cambiar a color blanco y vamos a hacer un punto en cada punto de los 42 que tenemos de la vuelta número 11 a la 14. Y como les decía también, que aquí se fijen muy bien que sean los 18 puntos los que tejan, porque les digo que quedan muy pegaditos
y luego nos podemos por ahí brincar algún punto. Ok, entonces de la 11 a la 14, un punto en cada punto. Amigas, terminando la vuelta 14, la que guste ponerle ya los ojitos, miren, aquí se ven los aumentos que hicimos. Entonces aquí de estos aumentos van a contar, bueno, de aquí para acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, me salían menos. A ver, amigas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, son 6 para arriba. Del centro para acá son 6. Entre las 6 y las 7 ponen los ojitos que sean la terminación de los aumentos de los dos lados. Aquí están, bajamos, está la del cambio de color, 1, 2, 3, 4, de aquí para acá, entre la 4 y la 5, se los ponen. Yo se los voy a poner hasta el último, amigas, porque se los voy a pegar con silicón. Ok, entonces la vuelta 15, vamos a hacer... Ay, Dios. 5 puntos bajos, 1, lo marcamos, 2, 3, ay, 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 3, 4 y 5. Enseguida hacemos una disminución y así vamos a hacer alrededor de toda la vuelta. Al final de la vuelta nos quedarán 36 puntos bajos. En la vuelta número 16 hacemos 4 puntos bajos, una disminución. Repetimos esto alrededor de la vuelta. Al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. La vuelta número 17 vamos a hacer 3 puntos bajos y enseguida una disminución. Repetimos esto alrededor de la vuelta. Al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. La vuelta número 18 tejemos un punto en cada punto de los 24. La vuelta número 19 vamos a hacer 2 puntos bajos. Enseguida hacemos una disminución. Repetimos lo mismo alrededor de toda la vuelta. Al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. En la vuelta número 20 vamos a hacer un punto. Lo marcamos y enseguida una disminución. Repetimos alrededor de la vuelta un punto, una disminución. Al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. Y le ponemos relleno a la cabecita para hacer la última vuelta de 6 disminuciones. En la última vuelta, amigas, que es la 21, vamos a hacer 6, ya que está la cabecita rellena, vamos a hacer 6 disminuciones. Esta es una... Dos, y así le seguimos, amigas, hasta completar 6 disminuciones. Y al final de la cabecita nos queda este agujerito. Lo vamos a cerrar tomando la hebra por fuera de las disminuciones. Y apretamos un poco para cerrar. Rematamos. Y aquí estaría lista ya la cabecita. Amigas,
con los detalles. Enseguida, amigas, aquí donde van los ojos, le vamos a sumir tantito. Quien ya se los haya puesto, se lo puede hacer por un ladito. Así un poco sumidos. Y apretamos tantito para que no se regrese el hilo. Y aquí rematamos. Y listo, ya luego le colocamos los ojitos, las que se lo vayan a pegar o las que ya se los pusieron, ya quedan listos. Enseguida, amigas, con hilo café, aquí está el centro, un poquito más para abajo. Le vamos a hacer esto. Quiso quedar. Pasamos varias veces porque por el peluchito se, ay, amigas, se vuelve a esconder. Luego la hacemos para acá arriba y la atravesamos. Otra pasadita. Acomodamos. Que nos quede más o menos así, amigas. Déjenme enseñarles el otro que siento que me quedó mejor. Así. Una Y. Ok, amigas. Miren, amigas, después de hacer la nariz, le ponen los puntitos. Estos blancos a los ojos, o si tienen de los que ya vienen con blanco, pues qué mejor. Las orejitas se las ponen en dirección así del ojo y la puse dos hileras atrás de donde cambia el color. Le hice aquí un monito con el mismo estambre y así dos hileritas. Después del cambio de color en dirección del ojo. Aquí las mangas se las ponen lo más pegaditas que puedan a la cabeza. La cabeza ya ven que queda un hoyito en el cuerpo. Ese hoyito lo van a pegar, a coser. Digo, tengo la costumbre de decir pegar, pero es a coser. Aquí en... tomando aquí dos hileritas del blanco y dos hileritas del color beige, le dan alrededor varias puntadas. Yo lo pasé dos veces, le hice pues este moñito aquí como detalle. Voy a ver si se lo dejo, este detalle. Y les digo, las manguitas lo más pegadito que se pueda a la cabeza. Ponen sus botones y quedaría listo el borreguito, la mantita de apego. Ok, amigas, bueno, pues este sería todo en este tutorial. Esperemos vernos en el próximo. Aquí no caben los dos. A ver si podemos.
Bueno, pero este ya lo habían visto casi en todo el tutorial. Ojalá que les haya gustado, amigas. Ya saben que en la cajita de comentarios les dejo dicho dónde compro mi material para las que son de México y quieran hacerlo con los mismos materiales. Ahí les dejo el link de la página en Facebook. ¿Ok? Bueno, pues nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien. Les mando muchos saludos. Bye.